mean, she has that kitty cat with her.
morning. Buenos días. We're in Van Nuys. Estamos en Van Nuys. Our monthly council meeting here at the Van Nuys City Hall. Es la reunión mensual en la Municipalidad de Van Nuys. Es viernes, diciembre 4. Buenos días, colegas. Mr. Alarcón, Mr. Carter, señor Alarcón, señor Cárdenas, Han, Lavange, Parks, Rosendale, Smith, Wesson, y el señor Sain. Nos reunimos 3 veces por semana, martes, miércoles y viernes. Todas las reuniones son públicas para los que no pueden llegar a la municipalidad. Las reuniones son televisadas en el canal 35 y pueden verla también a través de la página web. Ahora vamos a abrir la sesión. Estamos en sesión. Actuario, por favor. ¿No tenemos quórum todavía? Somos 9. Vamos a comenzar entonces con las presentaciones. Lo siento, pensé que teníamos quórum. Señor Cárdenas. Gracias. Señor Cárdenas. Para las presentaciones. I understand Mr. Cárdenas is ready. Comprendo que el señor Cárdenas está listo para las presentaciones. Mr. Cárdenas, it is your presentation. Señor Cárdenas, es su presentación, gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, colegas, miembros de la comunidad. Thank you for giving me these, gracias por darme esta oportunidad de reconocer a 3 caballeros maravillosos. Voy a comenzar diciendo, ¿qué obtiene usted cuando tiene un sastre, un barbero y una persona que un zapatero? Un gran servicio, eso es lo que obtiene. En este momento lo que quiero hacer es pedirle a Luigi, Giovanni y Jacob que por favor se acerquen. Thank you very much. Muchas gracias. They're not used to this, folks. No están, listos para esto, pero deberían estar listos porque han servido a nuestra comunidad por muchos años. Quiero comenzar diciendo unas cuantas palabras acerca de Luigi de la Ripa. Es sastre, es dueño de una sastrería a una cuadra de aquí donde estamos hoy. Luigi ha tenido su local en Van Nuys por 50 años. Proporciona y hace servicios de sastre. Vino de Venezuela en 1959 para ver Hollywood. ¿Correcto? Para ver Hollywood, vino a Van Nuys debido a que muchos amigos y conocidos trabajaban en Van Nuys. También compró el edificio donde está su sastrería por mucho menos dinero de lo que las personas compran un edificio hoy. Hizo una gran inversión y ha mejorado mucho, mucho nuestra comunidad, y hacia él y sus arrendatarios. Se casó hace muchos años cuando conoció a su esposa en la iglesia San Elizabeth en Van Nuys. También asistió a la escuela de adultos de Van Nuys para aprender inglés. Hago estos comentarios de Luigi porque nos recuerda que en este gran país todo lo que tiene que hacer es traer su humilde intención, trabajar duro y tener una vida maravillosa. Pero más importante que nada, puede tocar miles de vidas durante su profesión, durante su carrera. Una de las cosas que no nos podemos olvidar es, algunas personas piensan que ya sea los servicios de un sastre es una arte perdida. Luigi no ha perdido. Luigi está aquí en esta comunidad proporcionando servicios maravillosos. Si yo pudiera pagar un sastre, diría Luigi, pero esa es otra historia. Pero el punto es este: Luigi es un hombre muy humilde, ha servido a nuestra comunidad maravillosamente bien. Quiero darle a Luigi la oportunidad para que diga unas cuantas palabras y le voy a dar un certificado de reconocimiento por su contribución a la comunidad de Van Nuys. Luigi, gracias.
Gracias, concejal Cárdenas, por darme este gran honor. Estoy establecido en Van Nuys, sirviendo a la comunidad 50 años como sastre. Yo vine a Van Nuys porque es el centro del valle. Yo vi el potencial con la municipalidad y con el tribunal. Fue muy bueno para los negocios. Puedo vestir a todos los abogados y a los jueces. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a tomarnos una foto junto. Próximo, quiero pedirle a Giovanni Caputo que se acerque. Y lo digo algunas veces con acento italiano, Giovanni, de la barbería de Giovanni, que se llama Manny. Barbería Mani. Él ha estado a cargo de este negocio por 30 años en el mismo lugar desde 1974. Aquí en Van Nuys proporciona cortes de pelo a hombres y niños, y también ya sea los afeita de una manera de mucha moda con esa cuchilla muy afilada. Es inmigrante italiano. Él vino de Argentina en 1972 y también reciente de Nueva Hollywood. Nuevamente, las personas piensan que si uno entra a una barbería no va a poder ya sea regresar al tiempo y poder experimentar algo que no tiene tiempo. La barbería de Giovanni no tiene época. Que estuvimos hablando de asuntos que confrontan la comunidad y lo hice unos cuantos minutos, pero Giovanni es el tipo de persona que lo hace sentir bienvenido. Es un profesional, es alguien que toma su trabajo con mucha seriedad. Tal vez no se dio cuenta, pero el día que yo entré a su barbería estaba hablando con él y también estaba viendo cómo interactuaba con las personas que recibían su servicio y estaba viendo también cómo hablaban con él. Y es de la misma forma de las barberías antiguas que uno ve en la televisión, pero no tiene que ver la televisión para tener esa experiencia. Vaya a la barbería de Giovanni para que vea que es un lugar que se siente como en la casa, se siente cómodo y es un lugar que uno sabe que está con amigos. Y no todos los negocios, no todas las industrias pueden darle ese tipo de servicio y hacerlo sentirse bienvenido. Giovanni hace eso. Quiero darle a Giovanni la oportunidad de que diga unas cuantas palabras. Muchas gracias, señor concejal, por darme esta oportunidad. Yo aprecio este reconocimiento por el tiempo que estoy en Van Nuys sirviendo a la comunidad. Me siento muy bien, muy contento en Van Nuys. Yo amo a Van Nuys. Sí. A la comunidad, a los jóvenes, a las personas, muchas gracias nuevamente por el reconocimiento. Next we have Hadot. Próximo tenemos a Hadot. Joe Georgian. Creo que lo he dicho correctamente. Él estaba en su negocio por 17 años en el mismo lugar junto a estos otros dos comercios, proporcionando reparación de zapatos, restauración y brillo a los zapatos. Heredó el negocio de su tío y también es originalmente de Filadelfia, otro país extranjero, no estoy bromeando. Y vino a Los Ángeles en 1980 con su tío. Paré el otro día en su negocio y quiero decirles cómo conocí a estas tres personas. Lo que sucedió fue que el gobierno no estaba haciendo lo correcto. Teníamos este local maravilloso, cientos de estacionamientos abajo, debajo de nosotros, y desafortunadamente muchos trabajadores de la ciudad no estaban utilizando el estacionamiento como se les proporcionaba, como estaba permitido, y estaban estacionando en las calles alrededor de estos dos edificios. Estaban causando problemas para estos comercios.
tres comerciantes decidieron hablar. Tenían el derecho y tenían la responsabilidad de hacerlo. Cuando llamaron a la ciudad de Los Ángeles, no dieron mucha respuesta realmente, pero cuando llamaron a nuestra oficina, nosotros sí vimos cuál era el problema, y con nuestro deber, lo que tuvimos que hacer es decirles a nuestros trabajadores, mandamos al Departamento de Transportes para que le dé tickets a nuestros trabajadores de la ciudad. Muchos pensaron que eso no iba a suceder, pero sucedió. Le enviamos un mensaje a los trabajadores de la ciudad. Primero teníamos que educarlos a través del departamento para decirles: ustedes manejan vehículos de la ciudad, tienen el derecho, responsabilidad de utilizar el estacionamiento que les proporcionamos. Paren de estacionar en las calles, están quitándole la oportunidad a nuestros comercios de hacer negocios, para que las personas puedan estacionar e ir al sastre, ir a que les saquen brillo a sus zapatos o a que les corten el pelo. Esto solucionó un poco el problema con esa educación. Luego, cuando mandamos al Departamento de Transporte, leímos un mensaje claro que tenían que cumplir con la ley. Comenzaron a darles tickets, y lo que yo comprendo es que hasta el momento ha mejorado drásticamente y el estacionamiento está disponible. Como dije anteriormente, fuimos más allá de nuestro deber. Yo tengo a alguien en mi oficina, Daniel, que es planificador, y él realmente le gustan mucho las cosas relacionadas con transporte, estacionamiento y estas cosas. Muchos americanos les gusta esto. No, realmente nadie les gusta ocuparse de estos asuntos, solamente a Daniel. Sí, me dijo, el estacionamiento mejora muchísimo, los trabajadores de la ciudad ya no están estacionando donde no deben, entonces los clientes pueden llegar. Sí, ahora tenemos la oportunidad de hacer estacionamiento diagonal en estos negocios. Lo que Daniel hizo me mostró por qué hace sentido cambiar el estacionamiento. Drásticamente hemos mejorado la cantidad de estacionamiento, y además de esto hemos proporcionado una atmósfera donde los trabajadores de la ciudad de Los Ángeles no interfieren con los negocios. Como resultado, tenemos mucho más estacionamiento. Lo hemos cambiado, estacionamiento diagonal, y esto hace una gran diferencia para estos negocios. Pero más importante que nada, ha probado a las personas que cuando uno necesita llamar al gobierno, llámelo. Desafíenos a hacer nuestro trabajo. Nosotros estamos rindiendo honor a estas personas por sus 50 años, 35 años, 17 años de hacer su trabajo en una manera muy tranquila y humilde. Gracias a Dios que no estuvieron tranquilos cuando interferimos en su camino. Gracias a Dios nos llamaron para que llevemos a cabo nuestro deber. Han hecho un muy buen trabajo. No quiero decir que hemos hecho un excelente trabajo, pero hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que estas personas nos van a llamar si la situación empeora, y les damos bienvenida a su llamada como hicimos la última vez. Yo creo que estos caballeros creen que este es un gran país. Yo también creo que estos caballeros comprenden que nosotros como gobierno estamos aquí para servir, y le agradezco a Dios que tenemos la oportunidad de escuchar estas llamadas, responder a estas llamadas y hacer un buen trabajo. Quiero agradecerles a los tres por el trabajo, por su diligencia de llamar a nuestra oficina, y también quiero preguntarle a Jacob que se acerque y nos diga unas cuantas palabras. Muchas gracias por la oportunidad. Usted ya lo dijo todo. Muchas gracias, concejal. Usted ya lo dijo todo. Muchas gracias. Okay, Mr. Wesson. Señor Wesson, ahora usted va a hacer la presentación en representación del señor Cuaretz. Señor Herb Wesson. Muchas gracias, señor presidente, miembros. Mr. Cárdenas. Señor Cárdenas. Mr. Cárdenas, before you do your photographs with these antes que haga sus fotografías con esos tres caballeros, yo quiero decir Luigi, a Luigi, is the tailor. Que es el sastre,
Luigi, todo lo que uso lo hace un sastre. Tal vez voy a visitarlo a usted. No es tan caro, señor Cárdenas. Lo único que tiene que hacer es no comer unas dos comidas al día y va a poder pagarlo. Giovanni, yo quiero hacer arreglos porque yo nunca... A mí nunca me han afeitado con una cuchilla y yo vendría hasta el valle y le pediría al señor Cárdenas que venga conmigo para que vea cómo me están a mí afeitando, a ver si él tiene la valentía de obtener también una afeitada con navaja. Señor Jago, yo quiero hablar con usted. Yo me encantan los animales. Estoy ahora reemplazando en esta presentación al señor Corvetz. Sí, yo tengo el podio. Sí, comentarios. Me encantan los animales. Desafortunadamente, mis animales les encantan mis zapatos. Yo debo visitarlo a usted porque necesito reparación en 2 pares de zapatos. Voy a traer mi negocio al valle y voy a ver si usted tiene la capacidad, como dice el señor Cárdenas. Espero que lo sea, porque uno de estos pares de zapatos realmente me encanta, señor Cárdenas, y a sus invitados los felicito. Es algo fenómeno que se tomen el tiempo, ya sea de nombrar negocios del valle. Yo pido que les demos otra ronda de aplausos. Mr. Wesson, señor Wesson, yo me voy a unir con usted, pero yo paso en el corte de pelo. No, lo que voy a hacer es que me afeiten. Tal vez podemos llevar al señor Cárdenas para que se corte el pelo. Voy a traer al señor Corvetz. Hoy día es el día de Viernes Felino. Y estoy muy contento que el señor Corvetz es miembro del consejo, porque yo trato de encontrar hogares para perros, él trata de encontrar hogares para gatos. Y fue aquí, en este mismo podio, donde yo inicialmente tuve a mi primer gato. Traje a mi primer gato, y esto tiene que ver con los trajes de sastre. Acababa de ponerme un nuevo sastre y tenía al gatito, me destrozó el terno. Desde ese entonces pido que otras personas agarren al gato. Pero como usted, el señor Corvetz, sabe lo que está haciendo, porque él siempre tiene una fuerzadita. Con esto vamos a darle al, ya sea... For the Feline Friday presentation. Al especialista en gatos. Este gatito está tratando de salirse de la frazada. No sé si la frazadita va a ayudar, se la voy a sacar. Sí, estoy encantado de estar aquí. Es otro Viernes Felino, donde tratamos de encontrar hogares para estos hermosos gatitos. Hoy día con nosotros tenemos una hermosa gatita que se llama Molly, de pelo corto. Tiene 3 meses, tiene ojos bellos. Pueden verlo en la cámara, tiene una personalidad muy dulce. Si quieren adoptar a Molly, está un poquito inquieta en este momento, puede llamar a mi oficina 213-273-7005, venir a la cámara de consejo aquí en Van Nuys. Su identificación es A107717. Para adoptar animales del consejo puede empezar el proceso si llama al 888-452-7381 para cualquiera de nuestros 6 refugios de animales. Y puede ver las fotos, información en la página web de laanimalservices.com. Si está interesado en un animal en particular, puede ir a visitar el refugio y recoger su animalito. A107717817 es la identificación de la gatita. Si no la adoptan aquí, puede llamar a mi oficina al 213-473-7005 o venir a las cámaras del consejo para adoptarla. Gracias. Gracias, Mr. Corvetz and Molly. Okay, Mr. Clerk, we're now at a quorum. Ahora tenemos quórum. Please call the roll.
Pase lista Alarcón Cárdenas, Hancock, Lamont, Parks, Rey, Rosenthal, Smith, Wesson. Tenemos quórum, aprobación de las actas. Señor Smith, señor Wesson, segunda, resoluciones comendatorias para aprobación. Señor Reyes, señor Rosenthal, segunda. Quisiera revisar la agenda. En la agenda regular, artículos 1 al 11 son artículos que ya se efectuó a la audiencia pública. Del 1 al 11, señora Han. 8 especial para la señora Han. Mr. Lavange. Señor Lavange. Mr. Lavange. El señor Lavange solicita que retengamos el artículo 1 en la mesa. En los artículos que quedan, abran la votación, cierren la votación, tomen los votos. 11 a favor, los próximos. 12 a 15, no se han efectuado audiencia pública, se requieren 10 votos para consideración. Se ha solicitado que se aplace el artículo 13 a diciembre 11. Señor Coretz, quiero considerar el artículo 14 especial y tenemos una tarjeta en el número 12. Se considera especial por tarjeta y nos quedamos con el artículo 15. Abra la votación, cierre la votación, tabule los votos, 11 a favor. Próximo artículo, esto nos lleva a los artículos especiales o comentarios públicos. Vamos a hacer la parte de comentarios públicos. Está el Consejo de la Ciudad de San Pedro, llene una tarjeta. Estamos aquí en Van Nuys. Vamos a empezar el periodo de comentarios públicos. Richard. ¿Tenemos a alguien que se llame Richard en la audiencia? No, Richard Alarcón. Richard. No, Richard Alarcón, sino Richard. Buenos días. Señor concejal Sain, tengo un pequeño anuncio que el fiscal no está haciendo su trabajo. Lo que trato de decir es, usted conoce mucho Lone Star Security and Video. Es una empresa que pone los trailers con las señales. El último año y medio yo le he estado dando un aviso a la fiscalía, que es una corporación suspendida, que no puede defender ni llevar a cabo casos en el tribunal, pero la fiscalía no se ha presentado ante el juez con todas las demandas que ha presentado. Ellos continúan transfiriéndome a otra persona, otra persona, otra persona. Según el secretario del Estado, están suspendidos, pero aún así continúan trabajando en el tribunal porque la fiscalía no lo trae ante el fiscal. Si no quieren ellos hacerse cargo de los asuntos, en 20 días yo voy a presentar una intervención y cerrar este problema, lo cual me va a costar dinero. Estoy cansado de que la fiscalía considere y básicamente no presten atención al concejal Sáenz cuando quieren que estas personas se vayan. Muchos están sorprendidos de que la fiscalía permita a esta empresa, que tiene una corporación suspendida, no es una empresa válida en la ciudad de Los Ángeles. Yo le pido a usted o a cualquier otro concejal, pidan a la fiscalía por qué todavía permiten que continúen ellos, ya sea como abogados, acusadores o de la defensa, cuando ellos legalmente no pueden trabajar debido a los códigos de corporación. Antes que se vaya, le voy a dar información. Hemos presentado mociones con respecto a esto recientemente. Una persona de mi oficina va a hablar con usted acerca de esto. La próxima persona es Darlene. Carcachen, I'm here, Darlene. Mi nombre es Darlene Carcachen y yo estoy postulando para el sexto distrito, y si me eligen voy a disminuir la población de personas sin techo al darles trabajo, y voy a hacer que las familias con bajos ingresos tengan un incremento de salario. Me voy a asegurar que las personas en Van Nuys usen
ropa de diseño y carteras de Coco Chanel como yo tengo, porque me interesa mi comunidad. No me gusta Tony Cárdenas porque él es flojo. Gracias. Our next public speaker, la próxima persona, señor Weiss. Miembros del Consejo, buenos días. Antes que nada, sí, en noviembre, hace tres años, hubo el aniversario, la ordenanza de una tarifa justa a los hoteles pasó. Le doy todos los créditos y a Janice Hahn, si no hubiera sido por ella, no hubiera sucedido. Sí, fue un buen regalo de Navidad. Si van en línea, ven en Chicago, San Francisco, están luchando por esta ordenanza. Nosotros lo logramos debido a Janice. Segundo, con respecto al SB 1818, de acuerdo a la situación, van a tener que pasar ustedes una ordenanza para corregir y cumplir con el mandato del juez. Sí, yo quiero que el Consejo considere adoptar, además de remover las porciones que hemos obtenido que el tribunal remueva, tenemos que hablar de la necesidad de posibilidad económica. Sí, básicamente vamos a proporcionar. Voy a leer brevemente para que todos comprendan lo que la ley requiere. Este es un caso del Tribunal de Apelaciones. La ciudad está involucrada en un proceso de certificación. El urbanista manda proformas para revisar precios, ingresos, para ver los costos, para 91 unidades, 103, 186 unidades. La ciudad no solamente acepta la proforma, sino también hace proyecciones y analiza. Tenemos que tener diálogo entre la comunidad y los urbanizadores para que estos proyectos de SB 1818 se lleven a cabo sin oposición de la comunidad. A mí me dijeron que los urbanistas han solicitado esta información económica que requiere el SB 1818, pero no lo están haciendo los urbanizadores. Ustedes tienen que obligarles a que lo hagan. Sí, es la oportunidad de continuar con esto. Debido a zona de inclusión, ahora ya se te quedó sin tiempo. Gracias, Cándido Morales. Gracias, señor presidente, concejales, Candia Morales, el orgulloso residente del 12 distrito. Estamos nosotros representando por el gran concejal Smith. Nos encanta el 12º distrito, pero aún así tenemos gran amor por Van Nuys. Ya lo han visto ustedes con los tres caballeros que hemos trabajado con ellos. Vamos a hacer una fiesta de Navidad la próxima semana con ellos. Son personas maravillosas. Estoy muy contento que los hayan podido conocer. Gracias por venir. En este camino hemos logrado mucho este año en la ciudad. Tenemos mucho que confrontar este año que viene. El presupuesto va a ser un gran asunto. La ciudad tiene problemas. Espero que nos tomemos el esfuerzo de corregir estos problemas. Yo sé que poder, capacidad y disponibilidad está aquí en este consejo. Que todos tengan una feliz Navidad o feliz Hanukkah. Chuck Tennant. Buenos días, miembro del Consejo, Chuck Tennant. Quiero hablar acerca del incremento de los anuncios portátiles. El concejal Sain se ha dado cuenta que han incrementado y esto amenaza nuestra vecindad en la ciudad de Los Ángeles. Son carteles, ya sea portátiles, y los pueden mover para hacer su publicidad en cualquier sitio por $13. Ahora hay graffiti en ellos, los tiran y toman estacionamiento, parte de nuestro estacionamiento, los mueven por todos lados y toman ingresos de los negocios. Se ve barato, puede causar accidentes porque distrae a los motoristas. Recientemente ha surgido en el Valle de San Fernando un gran robo de correos en el Distrito 2 y Distrito 5. Alguien fue agarrado en video. Y también he gastado más de medio siglo en el océano entre Palos Verdes y Point Dunes. Y
y el cierre de lugares recreativos en el océano va a causar dinero, y ahora el desperdicio de químicos que tiran en el océano a través del desagüe contamina las aguas, mata el pescado y los recursos marinos. Ahora quieren cerrar los océanos. Es inseguro. Compongan esto, resuelvan esto. Es muy importante. No permitan que hagan esto. No dañe a las personas ni culpa a las personas. Cúlpele a la mala administración de la contaminación por décadas. Yo sé, cuando trabajaba en Malibu, teníamos tanques sépticos debajo de la casa, y hicimos que pusieran un séptimo. Dijeron que había evidencia que estaba goteando el océano. Por eso huele de esa manera, por eso huele Palos Verdes de esa manera. No cierren nuestros recursos, sino solucionen problemas. Gracias. Gracias, Chuck. Our next speaker is la próxima persona, Brewer. Sharon Brewer. Sharon Brewer, comentario público primero. Distrito 3, su persona ya le ha hecho Google a Lone Star Security. Yo lo hice ayer y es muy interesante. Quiero hablar acerca de los dispensarios de marihuana, la ordenanza, las sugerencias, la ley de uso por compasivo. Si alguien tiene un dispensario, estas personas, si son compasiva, no debería haber salario para las personas, no debería ser una fuente de ingresos para nadie, recuperar solamente para los gastos, para luz, electricidad. ¿Cuál es el costo por planta, por dosis? Vamos a tener que hacer un seguimiento de las personas, para las personas que van a diferentes dispensarios para obtener más marihuana que lo recomendado. Sí, el costo básico para crecer marihuana en el estado para evitar la subida de precio, las recommendaciones del médico, necesitan revisarse para asegurarse que estos negocios en California tienen licencias y poder hacer un seguimiento de las recomendaciones, contar el número de pacientes por dispensario. Porque si hay demasiados pacientes, hay demasiadas plantas en el local. Ayer me enteré a través de LA Weekly de un artículo que tenía título Las guerras de marihuana de Los Ángeles, que con respecto a un dispensario de marihuana en Reseda y otra calle que está muy cerca donde vivo. Por eso me pregunto, ¿por qué tiene que estar ahí? Hay que revisar cuál es la necesidad. Hay 63 colectivos que están enumerados por consejo. Yo ya he llamado para ver si están abiertos o no. Gracias. Mr. Smith. Señor Smith, yo solamente quería comentar con respecto a los comentarios de Lone Star y los problemas de los trailers. Para las personas que nos están viendo, quiero que sepan, hace año y medio se pasó una ordenanza de que podía hacerse anuncios en... No sé si todos los concejales saben acerca de la capacidad. Si tienen problemas de congregación de estos trailers en la calle, El departamento de transporte puede clasificar esta área como área de no trailers. Sí, y podemos, ya sea la grúa se puede llevar esto regularmente, puede hacer un seguimiento para ver si hay alguna manera que podamos abreviar el caso que tenemos en el tribunal. Gracias por su liderazgo en esto. Yo sé que mi distrito se ha beneficiado mucho de esto, está esparcido en todos los distritos. Sí, está afectando el valle y estamos nosotros tratando esto agresivamente. Downtown, Arnold Sachs. Arnold Sachs, en el centro, Arnold Sachs, comentarios públicos. Luego vamos a continuar con la agenda. Señor Sachs, en el centro. Buenos días, Arnold Sachs. Yo quería hablar acerca de tres cosas el día de hoy, Bornero, con respecto a la marihuana. Este es un artículo de noviembre 25. Tiendas de marihuana todavía continúan tomando efectivo, dice Los Ángeles. Este es un artículo de la semana pasada que salió en el LA Times.
Sí, el tribunal puede prohibir la venta de marihuana. Sería agradable si obtienen su información antes de decidir acerca del curso de su acción. Vamos a hablar un poquito después acerca de esto, de los artículos de su agenda. Otro artículo que quiero mencionar es, quiero felicitar al concejal Cárdenas en su presentación el día de hoy. Sí, imagínense que el Departamento de Transporte está dando tickets a vehículos de la ciudad. Yo podría jurar que muchas veces alguien viene a quejarse de los carros de policía que están ilegalmente estacionados en el centro de Los Ángeles. 10, 15 veces dentro de un año acerca de carros ilegalmente estacionados. Y aquí vemos que el Departamento de Transporte puede darle tickets a vehículos de la ciudad, pero no puede darles tickets a los automóviles de policía que están estacionados ilegalmente. Felicitaciones por la presentación. Quiero agradecerle al concejal Alarcón por su argumento tan apasionado del tren rápido para el valle. ¿Por qué el público debería de construir tres o cuatro estaciones en la ciudad de Los Ángeles con el precio de 100 millones de dólares cada una? Sí, y encontramos la tarjeta de Sumatoc en City Hall. Muchas gracias, Ciudad de Los Ángeles, Sumatoc, y todo lo que he dicho está en sumatoc.org. Bienvenido a casa Luch. Él está seguro, está pasando muchas horas trabajando en City Hall. Ha respirado mucho aire tóxico sin un traje contra químicos. Asunto para el 2010. Quiero alertar acerca del presupuesto. El presupuesto es lo único que quiero que todos hablen dentro de esta herradura. Entre enero y junio se va a tomar una decisión acerca de qué departamentos se van a cerrar, qué se va a consolidar. Va a haber despidos masivos, lo siento. Está sucediendo en otros escenarios. Yo quiero decir, con seriedad y respeto, con tantos asuntos tan serios, por favor, ciertos concejales, no dupliquen el trabajo, no repitan lo que dijo la otra persona, que un concejal lo diga y reduzcan ya sea el desperdicio de palabras. Traten asuntos serios, moción de Sumatoc, solamente deje que Garcetti y Pax hablen para solucionar el presupuesto. Los demás no le permitan hablar. Alerta de las pensiones. No me gusta el hecho que los fondos de Lasers, que toda la ciudad de Los Ángeles está en esta rally de Wall Street, no deberían sentarse tranquilos. Hagan algo y finalmente alerta para los ciudadanos. Sumatoc está aquí para decir en la elección el día martes. Asunto de seguridad pública. Nos están buscando sin tiempo. Para las personas que me ven en la televisión por 3 años y medio, yo les pido que voten por Christine Asalante el martes junto con Zain Rosenthal Tutanik y now Joe Wax. El apoyo a Christine Essel. Vote. Thank you. Mr. City Attorney, we've received, señor fiscal, hemos recibido tarjetas adicionales de comentarios públicos. Bajo la regla, la 11, los miembros del público que quieren hablar, todo depende del presidente o del criterio del presidente del consejo, si podemos permitir que los que presentaron su tarjeta tarde puedan hacer sus comentarios públicos. Comenzamos el periodo de comentarios públicos a las 10:30. Tenemos dos tarjetas más y van a ser las últimas dos personas. Si alguien quiere hablar, apreciamos, pero necesitan entregar sus tarjetas para tenerlos en la información. Las dos últimas personas, Matt Dowd puede continuar en City Hall, en la Municipalidad de Los Ángeles. Gracias. Aprecio mucho esto.
El problema es el estacionamiento alrededor de la municipalidad, $3, tú no tienes que tener tantas monedas de 25 centavos. So, I'm going to wind up. It's going to be good. All right. Va a ser algo bueno cuando termine. Obama's a fraud. Tell Eric our city needs to call Obama. Garcetti necesita llamar a Obama. Está mandando tropas a Afganistán. $30 billones. Esto no parece ser lo que él hizo en su campaña. Es como todos los demás, va a enviar un montón de soldados a la guerra y luego aquí no tenemos suficientes fondos. Nada sucede. No quiero sentir ira porque tenía una buena semana. Cualquier cosa que me suceda a mí en la ciudad de Los Ángeles es responsabilidad de la ciudad de Los Ángeles. Ahora estoy en dos litigaciones federales. Las personas se me acercan en la calle y me dicen que les encanta lo que yo hago. Nosotros actualmente hemos venido aquí, hemos tratado al Consejo de la Ciudad, lo hacemos. I want to make my endorsement for Tuesday. Quiero dar mi apoyo para el día martes, para la elección del martes. Chris Essel, ya yo, el otro día hablé de Paul Krikorian, bankrupting the state. They just que está dejando el estado en bancarrota. Todavía no lo han declarado. En relación a Venice Beach, Bill Rosendahl es un fraude, porque él me dijo que él iba a involucrarse con este, le mandé correo electrónico, no ha hecho nada. El próximo es Phil Jenajohn. Concejales, concejal Sain, quiero decirle gracias por permitirme hablar. Yo pensé que el viernes iban a hacer presentaciones como hora y media y los llamé y habían empezado con los comentarios públicos. Fue impresionante las elecciones del Distrito 2 que llegan, específicamente la situación del Consejo 1, 2 y además el Consejo va a tener un nuevo miembro, Christine Essel o Paul Krikorian. Quiero agradecer a muchas personas que han apoyado a Christine, como yo lo he hecho, Wendy Grew, Carmen Trutani, Greg Smith, Bill Rosendahl, Tom Labanche, José Winsor, Dennis Sain, y también la Cámara de Comercio de Los Ángeles y el Departamento de Policía. Todos apoyan a Christine Essel y muchas personas también. No interesa si votan por Paul Krikorian, pero yo quiero decir públicamente que no soy fan de él. Y tiene una personalidad. Muchas personas piensan que él va a ser el salvador, pero estuvo en la Junta de Educación, abandonó ese trabajo para presentarse para el Consejo de la Ciudad. Las personas que lo apoyan piensan que él va a ser la respuesta para todo el Consejo de la Ciudad. Yo no estoy de acuerdo. La elección es el día martes. No van a haber mucha votación. Si usted vive en otras partes de la ciudad o si tiene amigos que viven en el Distrito 2 o Bahía, Sherman Oaks, el área de North Hollywood, si quiere llamar a sus amigos, mándales correo electrónico, pídale que voten por Christine Essel. Se va a apreciar mucho. Gracias, Dennis Sain, por dejarme hablar. Usted es uno de los buenos. De nada, gracias, Phil. Esto concluye el comentario de comentarios públicos. Tenemos unos cuantos artículos en la agenda. Voy a hablar con usted, señor Labanche. Call special by Councilmember Hahn. Ms. Hahn, on number 8, please. Tenemos especial en el número 8 solicitado para la concejal Han. Buenos días, colegas. Este es un artículo hoy que le da al Departamento de Vivienda la autoridad de emitir bonos por 14 millones por Dana Strand, para los apartamentos de Dana Strand para personas mayores en Wilmington. Esto va a permitir que 100 unidades para personas de tercera edad que se construyan de precio económico. Esta es una de las fases en las cuales hemos estado involucradas con el proyecto de Dana Strand en Wilmington. Esto ha sido anteriormente un proyecto, un complejo habitacional
que estaba lleno de violencia, de pandillas, era una parte de fea de Wilmington, y asociaciones y con inversión privada y asociaciones hemos transformado esto en un complejo de uso mixto. Sé que no tenemos suficientes viviendas para personas de tercera edad en Los Ángeles. Esto es muy importante, que estamos añadiendo 100 unidades más en Wilmington. Está cerca a una escuela primaria. Parte de la visión de este proyecto es que las personas de tercera edad van a poder tener la oportunidad de trabajar con los niños después de la escuela, tal vez participar en ya sea oportunidades de tutoría, de mentores. Es una comunidad muy buena que estamos creando en Wilmington, donde una vez estuvo llena de violencia pandilleril y pobreza. Wilmington espera recibir este proyecto. Espero que le agradezco a Hakla y la Autoridad de la Vivienda por hacer que este proyecto se convierta en realidad. La construcción de estas unidades va a comenzar en la primavera del 2010. Esas son buenas noticias para todos. Voy a pedir un voto positivo en este artículo el día de hoy. Gracias, señora Han. Gracias por la adición de estas residencias para las personas de Los Ángeles. Abra la votación, cierra la votación, tabule los votos. 12 a favor, se ha aprobado unanimemente. Gracias. El próximo artículo. Artículo 12, considerado especial por tarjeta. Arnold Sachs, Zumadog y Matt Dowd. Todos están en el centro de Los Ángeles. Gracias nuevamente, Arnold Sachs. Tal vez han leído las historias que han salido en el periódico con relación a los fondos de estímulo para la energía en el estado de California, aprobado por el gobierno federal de $200 millones, que se ha mandado al estado de California y no se ha gastado ni un centavo. Pero hemos escuchado de todos los concejales de hay muchos proyectos, no estén, comienzan los proyectos. Nosotros sabemos que el porcentaje de desempleo es muy alto, necesitamos trabajos, trabajos, trabajos. ¿Dónde están los trabajos? ¿Dónde están los proyectos? ¿Qué está haciendo ese dinero? Además de colectar ya sea polvo en los bolsillos de las personas. Ustedes, ¿por qué nadie en el Consejo está exigiendo que la ciudad de Los Ángeles, líder de tecnología medioambiental, hay $200 millones sentados en el estado de California y no han gastado nada en tecnología medioambiental en la ciudad de Los Ángeles? ¿Por qué no? No tenemos un comité, no tenemos el GDWP. Acaban de obtener un incremento de salario ofrecido por el alcalde. Tal vez eso es tecnología medioambiental, diferente tipo de verde. Zumadog, and then Matt Dowd. Zumadog, luego Matt Dowd. Sí, esto debe ser un gran espectáculo de televisión. Estamos hablando de los fondos de estímulo federal. Y primero quiero advertirles que el dinero no se puede sentar y imprimir sin parar. Lo hacen, sí, pero aún entonces van a tener que parar. Yo creo que esta va a ser una última onda de estímulo de fondos federales. Quiero advertirles especialmente al alcalde Villaraigosa, estos fondos no son para sacar a la ciudad de sus problemas como dárselas al DWP, aeropuertos o para proyectos que ustedes quieren subsidiar. Esto es para estimular trabajos en la comunidad, sector público, privado. Por ejemplo, alguien viene a la ciudad y tiene un gran proyecto y viviendas para personas, pero necesitamos ayuda para empezar. Para eso se trata este dinero. No es para que usted trate de salirse de sus propios problemas económicos. Segundo, quiero decir, el doctor Deming's 14 puntos debemos de mencionarlo porque está obteniendo
fondos federales, que es muy importante en momentos cuando la ciudad tiene crisis económica. ¿Qué hace uno termina desperdiciándolo? Como el proyecto de Grand Avenue, se invirtió 100 mil millones de dólares. Dijeron, no se preocupen, no lo vamos a perder porque ya se gastó. Yo no veo nada en Grand Avenue. ¿Cómo es que ya gastaron los 100 mil dólares cuando no se puede ver nada? De los contratistas, vean el crimen organizado, porque Obama no quiere que sus amigos se vuelvan ricos con estos contratos. Doctor Demings, 14 puntos, voy a cerrar diciendo, esta es la perfecta oportunidad. Tienen fondos federales en crisis económica, asegúrense que aprueban la eficiencia, reduzcan el desperdicio, no deberían tomarles 10 meses para hacer las cosas. Matt Dowd, el último, artículo 12. Muchas gracias. Déjeme decirle, los estudiantes políticos de USC y de UCLA que siguen a Sumadoc, hablamos de cosas como estas. Déjeme decirle lo que sucede con la economía. El gobierno federal es dueño de una tercera parte de Citibank y se garantiza que 200 mil dólares de su futura inversión, 200 millones de dólares. Ahora es una empresa global. Ya sus bienes están por todos lados, ahora es global. El Bank of America está lleno con ácido tóxico y lo mismo que Wells Fargo. El gobierno federal está tratando de salir de este estímulo porque va a incrementar la inflación. El dólar se tiene que imprimir. Sí. China está comprando América en este momento porque nosotros hemos comprado todas las cosas de China, los BlackBerry, actualización de computadoras, Apple, muebles donde hasta lo que uno, el platito donde uno pone su jamón, y seguramente en City Hall también hasta las sillas donde se sientan. El gobierno federal va a incrementar las tarifas de interés. Sí, los bancos están recibiendo todos estos fondos federales gratis y lo están comprando para comprar ya sea bienes en otros países. Están recibiendo dinero gratis. Esto va a terminar gratis. Pronto el dólar va a volver a subir y el mercado va a bajar y la parte financiera todavía va a tener dificultad porque está en ácido tóxico. Haga que Obama me llame. Este artículo no requiere votación. Próximo, el número 14, considerado especial por el Consejo de Coherencia. Número 14. Gracias, señor presidente. Como ustedes saben, la próxima semana personas de todo el mundo se van a reunir en Copenhague para la reunión número 15, COP 15. Muchos delegados van a ir de Los Ángeles, inclusive estudiantes y profesores de UCLA y alcalde Villaraigosa. Van a estar con cientos de otras personas. Este es un momento muy importante. Nosotros líderes tenemos la oportunidad de llegar a un acuerdo global antes de que expire el acuerdo de Kioto. Si todo va bien en el COP 15, vamos a considerar una propuesta más agresiva para cortar los gases de los niveles, ya sea para el 2020, y disminuir esto a 95% de lo que era en 1990. Vamos a disminuir esto para el 2015. Todos vemos el efecto devastador globalmente de estos gases. Lo vemos también aquí en la ciudad, especialmente en la costa del Pacífico. Vemos en casos que incrementan de aspa y el impacto se ve por todos lados. Ahora les pido que voten unánimemente y apoyen esta resolución que apoya y hace esta reducción agresiva y permite que Antonio Villaraigosa, nuestro alcalde, viaje a esta conferencia y muestre que todos lo respaldamos y estamos respaldando este protocolo tan difícil. Pido un voto positivo. Gracias, señor Corets, por este asunto. El asunto que tenemos ante nosotros, abra la votación, cierre la votación, tabule
los votos, 12 a favor del señor Lavanch. Ahora estamos en el número 1. Hemos completado la agenda, excepto por número 1, señor Poretz. Quiero pedirlo que lo manden para firma. Sí, vamos a mandarlo para que lo firmen. Señor Tom Lavanch, número 1. Sí, solamente quiero agradecerle al señor Reyes, que es el presidente del comité del trabajo. Todavía tenemos trabajo que hacer con la comunidad, pero pido un voto positivo. Gracias. Este asunto lo tenemos ante nosotros y ha tenido una audiencia pública y está ante nosotros para votación. Abre la votación, cierre la votación, tabule los votos, 12 a favor, aprobado. Y ahora lo podemos mandar para firma. Señora actuaria, tenemos mociones para anuncios y derivaciones. ¿Algún anuncio? ¿Anuncios para este fin de semana? No hay anuncios, señor Parks. ¿Puedo hacer uno? Mr. Parks' announcements. Señor Parks, quiero invitar a los fans de fútbol a que vengan a la preparatoria Crenshaw a las 7. Están en la tercera ronda de juegos en la ciudad de Los Ángeles. Van a jugar contra Dorsey por segunda vez este año. Señor Parks, anuncios. Mr. Smith. Señor Smith, primer anuncio sobre el desfile de Granada Hills. Va a comenzar a la 1:30, comienza en la Chatsworth Street. ¿Dónde? Chatsworth. ¿En Devonshire? No, no. Chatsworth y Pettit. Chatsworth y Pettit. A la 1:30. Todos están invitados a un gran desfile, uno de los más grandes en el valle. Tenemos un grupo muy grande. El canal 35 lo van a pasar por el canal 35. Nosotros tenemos un desfile en Westchester el domingo a la 1:00. Comienza donde está mi oficina. Van a haber muchas personas. Venga, conozca Santa si es que vive en Westchester. Señor Reyes. Janice Hahn, la señora Hahn. Nosotros también vamos a tener dos desfiles en el puerto el sábado de la noche. Sí, en el canal principal, Puerto de Los Ángeles, yo creo que comienza a las 6:00 p.m. Si vengan, el buen lugar para verlo es el restaurante Port of Call. Es un evento maravilloso. El día domingo tenemos también el desfile de San Pedro por la fiesta. Va a comenzar como a la 1:00 p.m. Y si no llueve, vamos a rezar para que tengamos un día soleado el día domingo. ¿Algún otro anuncio, señora Larcón? También nosotros tenemos un desfile, es el de Pacoima, mañana en la mañana, a las 9:00 a.m. en el Boulevard de Van Nuys en Pacoima. Este desfile ha estado sucediendo desde la época que yo recuerdo. Esperamos que todos puedan venir para que tengan un muy buen momento. Señor Reyes, junto con el concejal Wilson, nosotros compartimos Highland Park. Las grandes personas de Highland Park, la Cámara de Comercio y todos los que abogan por Highland Park han preparado un desfile el domingo a la 1:00 p.m. Esperamos verlos ahí. Hay muchos desfiles este fin de semana conforme nos acercamos a los días feriados. El domingo en un hogar judío van a tener ya sea la caminata o corrida de 5 kilómetros, de 5 millas. Walk run starts at 8:30. That's at Victory and comienza Wilbur, la caminata a las 8:30 en Victory and Wilbur en el Valle de San Fernando. Todos also están invitados Sunday, el domingo. También vamos a participar en motores para juguetes. Vamos a darle a las autoridades de la ley para que lo puedan distribuir en las comunidades necesitadas. Se van a reunir en Anthem Building, 2551 en Woodland Hills. Van a haber muchos carros, juguetes. Es un evento anual. Todos están invitados. También el día domingo. Join your parade. Vayan a ver los desfiles. No hay ningún otro anuncio. Journey motions.
Moción de cierre. Janice. Janice, you have another announcement? ¿Tienes otro anuncio? Sí, el desfile de Watts se va a llevar a cabo el sábado a mediodía. Es un fin de semana de desfiles por todos lados. Con esto, párense para la moción de cierre. Audiencia, por favor, párense para la moción de cierre, señor Alarcón. Sí, miembros. Dos mujeres increíbles de la comunidad afroamericana en Pacoima fallecieron los últimos dos días. Mary Harris, a la edad de 87, ha fallecido de causas naturales el 2 de diciembre, rodeada de familia en Northridge Hospital. Nació. House of Fashions. She captured ella tuvo la casa de la moda, estuvo una competencia de la Asociación Nacional de la Moda y de diseñadores. Cuando se mudó a Pacoima ha sido la coordinadora de moda. Ha tenido demostraciones en Beverly Hilton en 63-64 y tuvo muchos desfiles de modas para recaudar ya sea fondos para unidades educativas de la iglesia AM en Pacoima. En 73 se convirtió en columnista para el periódico. Escribía dos columnas semanales de moda. En el 80 fue parte del comité del alcalde Bradley para la celebraciones de la Cuenca de Sepúlveda, y ella tuvo la feria de Pacoima de superestrellas de profesionales y blazers, y fue parte de la mesa directiva de la Alianza Económica, comisionada para el Museo de Niños, comisionada para la feria de San Fernando Valley, y también sirvió en la mesa directiva de Valley Book, mesa directiva de la Cámara de Comercio de Pacoima. Estuvo muy involucrada todos los años en el desfile de Navidad de Pacoima y ha seguido después de la muerte de su esposo. La sobreviven sus tres hijos, Shirley Berlin, y sus hijos la van a extrañar mucho, tanto sus nietos y amigos en la comunidad. Su biografía realmente no captura su personalidad, y era la esencia de la comunidad, del espíritu comunitario en Pacoima. Estaba en casi todos los eventos que podía llegar, siempre estaba. Algunas veces ponía presión en algunos de nosotros que tratábamos de abogar por una causa u otra para hacerlo de una manera más sensible para la comunidad. Siempre lo hizo con el interés de la comunidad en su corazón. Una gran mujer, se le va a extrañar mucho en los eventos. Uno de sus sueños fue establecer la caminata de la fama en Pacoima. Espero que algún día podamos lograr esto de una manera muy grande. También, señor Smith tiene un comentario. ¿Se puede añadir a esto? Mary Harris hizo un gran servicio a las personas de Los Ángeles en las peleas de 1992, donde grandes porciones de Los Ángeles se quemaron. Ella tuvo un grupo de afroamericanos en la comunidad de Pacoima y trabajó estrechamente con el Departamento de Policía, con la División de Foothill, para mantener la tranquilidad en la comunidad, reducir la violencia, y fue uno de los puntos centrales para mantener la paz en la comunidad del Valle. Y sí, en la división de Foothill fue una gran persona en la comunidad, le interesaba a toda la comunidad, hacía un gran trabajo de mantener la paz en Los Ángeles. Quiero felicitarla. Me gustaría también estar en esta moción. También perdimos a una persona que abogaba mucho, muchísimo, en San Fernando Gardens, Betty Moore, una persona muy especial. Tenía 64 años cuando falleció el martes, diciembre 1, en Pacifica Hospital en San Valley, de un ataque al corazón. Nació julio 21 de 1945 en Arkansas. Era una de siete hijos que nacieron de Mary Moore y Richard Wickley. Se mudó a California, asistió a la iglesia bautista, donde era miembro de coro y de la Junta de Ushers, y era enfermera certificada.
Medical Hospital, Centro Médico Sara, también conocida como Pacifica Hospital en San Valley. En los últimos 28 años, Betty ha residido en San Fernando Gardens. Estuvo involucrada con el grupo de Drill de San Fernando Gardens por 25 años. Todos los años recaudaba fondos para los uniformes de los niños, para que puedan ellos desempeñarse en ya sea la Navidad o en cualquier lugar en Pacoima. Preside su madre, sus hermanos, una hermana, Bernice Jasper, y su hija, Brenda Joyce Huseley. Betty la sobrevive su hijo, Matthew, en Arkansas, y su hija, Brenda Matthew, de Lancaster, California. También deja atrás su amigo, Danny, de muchos años, Danny, y su hija, su hermano, Charles Moore, muchos nietos y bisnietos. Realmente la va a extrañar su familia y amigos, y los cientos de niños con los cuales ella trabajaba en el grupo de Drill. Yo puedo decirles que todo el tiempo que he sido concejal, desde 1993, he estado trabajando. Y antes de esto, cuando he representado al alcalde Bradley, he trabajado con Betty Moore en muchos de sus esfuerzos, no solamente para mejorar esto, sino para añadir las cosas positivas en San Fernando Gardens. Estas dos mujeres van a ser extrañadas en Pacoima. Ambas estuvieron muy dedicadas a crear orgullo en Pacoima y respetar Pacoima. Y se les va a extrañar muchísimo. Muchas organizaciones que ellas han tocado las van a extrañar mucho. Señor Cárdenas, con gran tristeza tengo dos sesiones de cierre que quiero anunciar hoy. La primera, Roberto Pantanita, que falleció 22 de noviembre del 2009, falleció de causas naturales. Roberto Pantanita nació en South Dakota, diciembre 22 de 1916, de Jesse Paul Pantanita. Han habido 28 hombres Pantanita que han servido en la militar. Él sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió de enero hasta de 42 a 45, y en el 46 se registró en la Reserva de la Marina, donde se retiró en el 52. Después que se retiró de las Fuerzas Armadas, el señor Pantanita comenzó a trabajar para la compañía Shell en los conductos. El señor Pantanita era una persona muy simple y tranquila, solamente quería ayudar a las personas. Su familia lo va a recordar como una persona que le enseñó a sus hijos a crear la humanidad, ayudar primero a las personas en necesidad. La señora Pantanita falleció en noviembre 22, a los 93 años. El amor por sus hijos nunca se va a olvidar. La sobrevive su hija, Betty Jean, su esposo Jack, su hijo Al, Paul Pantanita, y su hija, Sherry Miner, y sus seis nietos, 14 bisnietos, y 4 tataranietos. Solamente quiero añadir que yo conocí a Roberto Pantanita no en persona, sino a través de su hijo Al, y todas las características ejemplares que mostró, no solamente en su generación, sino en las generaciones anteriores, han pasado a su hijo. Él es un trabajador en la comunidad de Arlita, Los Ángeles. Nunca ha dicho una palabra mala acerca de nadie, ni siquiera cuando a veces los burócratas hacemos esto. Es siempre hacia adelante en una manera positiva. Yo creo que él aprendió eso de sus padres y personas que criaron a sus padres. Cerramos en memoria de Roberto Pantanita. También quiero cerrar en memoria de Robert Cedillo, conocido como Bob. Falleció noviembre 29 del 2009 de un paro cardíaco, residente de la comunidad de Los Ángeles. Tuvo discapacidades médicas. Bob y yo éramos casi de la misma edad, amigo personal mío, y me llamaron hace unos días para decirme que había fallecido. Lo sobrevive su esposa Lois y sus padres Frank y Josephine Cedillo, sus hermanos David, Michael, hermano Joan. Era una persona muy querida,
muy entretenido, alguien que realmente todos disfrutaban. Cuando él venía, la habitación se iluminaba. Cuando él venía, las conversaciones eran muy agradables y disfrutaban el momento. Vamos a disfrutar a Bob tremendamente, señora Han. Gracias, yo tengo dos. La primera quiero cerrar en memoria del capitán bombero retirado John Perry, que falleció ayer en la mañana trágicamente en un accidente de automóvil. Venía de Los Ángeles a Los Ángeles de Lake Tahoe a prepararse para la fiesta de los bomberos unidos, y la fiesta se ha cancelado como resultado de la tragedia. Él nació en Oakland, se mudó al Valle de San Fernando a los 10, se graduó de la preparatoria Van Nuys y sirvió en la Armada de los Estados Unidos en la Guardia Nacional de California. Tenía ya sea título en ciencias y fue nombrado bombero abril 8, 1951. Se retiró con el grado de capitán 2 después de haber servido en el departamento de bomberos por más de 20 años. Sus asignaciones han estado en las estaciones de bomberos más ocupadas de Los Ángeles y en los departamentos de administración y prevención. Sirvió como oficial comandante del servicio de fotografía y relaciones públicas, asesor para películas y gerente del club de boxeo. Recibió muchos premios y honores, sí, como el premio de salvar vidas de la Cruz Roja del presidente Kennedy, y después exitoso CPR después de haber rescatado a alguien en el 63. Ha servido en todo tipo de funciones elegidas. Él lo votaron para la Asociación Internacional de Bomberos. Sirvió como editor de periódico desde 1970, editor ejecutivo en la revista. Recibió más de 160 premios por excelencia en periodismo de muchas organizaciones, incluyendo el Club de Prensa y Asociación de Bomberos. Lo sobrevive su esposa, 5 hijos, John, Ron, Christine, Niles y Justin, 5 nietos y 1 bisnieto. Siempre es una tragedia perder a un hombre o mujer del departamento de policía o bomberos. Es algo trágico. Él venía específicamente para ayudar con el desfile de Navidad. Era un hombre fabuloso. Fue un accidente trágico en la autopista 395. Él venía para el evento de hoy en la noche que ha sido cancelado en su honor. El accidente ocurrió y mientras que lo ayudaban, preguntó acerca de las otras víctimas. ¿Pudieron transportar a las otras víctimas por aire? Jim fue en ambulancia y sucumbió a sus lesiones. Tenía un gran corazón, era un gran escritor. Este periódico, el de UFLAC, es uno de los mejores periódicos, es uno de los mejores jornales de la organización. Sí, era amigable, un gran fotógrafo, amaba al departamento de bomberos y a los bomberos. Siempre se paraba muy derecho. En 1978, después de la Proposición 13 para luchar para los bomberos, él era comandante de la Estación 99, se convirtió en una gran lucha. Se le va a extrañar, porque también tenía un gran paso y venía y le daba un gran abrazo y siempre trataba de unir a las personas. Un gran hombre, todos debemos de secundar. Quiero añadir, cuando yo estuve en la Club de Prensa, era presidente del Club de Prensa por un tiempo, cuando recibió su premio, yo se lo presenté y yo abrazo, él abrazaba todo el tiempo, estábamos abrazando, y cuando postulé para ese cargo, él me tomó fotos.
Y cuando recibí los apoyos, terminé en el periódico muchas veces, frecuentemente, pero su energía tan positiva era contagiosa. Entraba a un salón y uno se ponía muy contento. Ha sido un honor para mí rendirle el honor en el club de prensa. Sí, señora Han, yo tengo una más el día de hoy. La familia se encuentra aquí presente para esta emoción de cierre. Quiero cerrar en memoria de Plácido Carmona, que falleció en noviembre 23 a la edad de 78 años. Aquí tenemos a su viuda Fidelia, a su hija Marisela, su esposo Chris y a una amiga de la familia. Como hombre joven, Plácido ayudó a su padre a trabajar en la panadería de su familia. Nació en Cuba en 1931, era el quinto de siete hijos. Trabajó con un pequeño mercado que tenía. La familia se convirtió en un gran panadero. Años después trabajó en una fábrica que producía papel de la pulpa de la caña de azúcar. A todos los jóvenes tenían que servir en la militar cubana. Estuvo reclutado por 3 años. Plácido se enamoró muchísimo con la señora Fidelia Victoria Rolo, con quien se casó junio 17 de 1959. Este año celebraron 50 años de matrimonio. En agosto de 1967, Plácido emigró de Cuba con su familia a la zona del puerto. Tres meses después de llegar, encontró trabajo en una corporación que manufacturaba clavos para las aerolíneas. Él se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos en 1980. Marisela, voy a llorar si continúo mirándote. También se convirtió en un miembro activo de la comunidad. Estaba muy involucrado con su iglesia. De la Nativity Catholic Church sirvió en la Junta de Directores como tesorero por 2 décadas. Plácido también estuvo muy involucrado en la comunidad cubana. Por 2 décadas fue miembro del club Cubanacan y sirvió en la mesa directiva. Este club cubano era para familias cubanas, para que socializaran entre sí, celebrasen las festividades cubanas y mantener las tradiciones cubanas, música, danza y lecturas de autores famosos. Estuvo involucrado con una organización que lucha por la libertad de los cubanos de Castro y ayuda a los cubanos que emigran aquí a los Estados Unidos. Siempre él ayudaba a los inmigrantes a que encuentren su lugar en los Estados Unidos. Lo diagnosticaron hace 7 años, o varios años, con esclerosis múltiple, pero tenía muy buena personalidad y disfrutaba cada minuto de su vida. Siempre era el primero en llegar a una fiesta y el último en irse. Y se vestía impecablemente, le encantaba verse muy bien. Ya no puedo leer esto. ¿Puedes terminar esto? ¿Quieres que lo termine? Sí. Plácido estuvo rodeado de su familia cuando falleció y su último gesto fue mandarle besos volados a todos. Lo sobrevive su esposa Fidelia, Marisela Blanca, quien Jan conoce por muchos años a través de su trabajo en asuntos legislativos en el puerto. También la sobreviven 8 nietos: Andrew, Eric, Adam, Victoria, Ryan, Emma, Ashley y Joseph. También lo sobreviven sus hermanos Zoila, Jacinto y Miguel, y muchos nietos, sobrinas y sobrinos. Se lo van a extrañar muchísimo, pero su memoria va a permanecer viva en los corazones de todas las personas. May he rest in peace. Que descanse en paz. ¿Alguna otra moción de cierre, señor Parks? Quiero pedir que cerremos en memoria. Puede tener más información más, pero mataron ayer a un estudiante de 16 años de Crenshaw, de la preparatoria Crenshaw. Fue atropellado mientras que cruzaba la pista. Vamos a tener más información la próxima semana, señor Lamar. Cerrar en memoria de Phil Cantu. Él estaba retirado, vivía en Echo Park, en una casa hermosa española en la parte este de Glendale Boulevard. Un hombre muy querido, su hija es maestra de una escuela primaria. Cuidó a su esposa durante los años y
gracias a Dios vivió, pero se tenía que ir. Él realmente era un santo. Era Maître D. de Musso France. Señor Reyes, colegas, yo quiero cerrar en memoria del oficial Kenneth Aragón. Fue lesionado en una colisión de auto cuando estaba yendo hacia el norte en su motocicleta en Fletcher Drive, en la Avenida de Los Ángeles. Estaba yendo a trabajar y ha sido estado en el Departamento de Policía más de 19 años. Fue asignado como relaciones públicas en la parte del noreste. Sí. Nosotros trabajamos estrechamente con la división del Northeast, con los exploradores. Yo he tenido el honor de conocerlo varias veces. Él ha estado con nosotros durante los desfiles de veteranos con el concejal Weiser. Y hace una semana tuvimos una fiesta de cuadra en Montevista, en Highland Park, en un área. Después que muchas familias tenían miedo de venir, y los niños tenían temor de salir a la calle. Tuvimos una gran fiesta, tuvimos comida, servicios, una banda, unas mesas, y las familias salieron. El oficial Aragón fue parte de esto, nos ayudó a comenzar esto, reclutar jóvenes para un gimnasio de boxeo, involucrarlos en boxeo. Él sabía que no debemos ser una ciudad que solamente arresta a personas y mete a los jóvenes a la cárcel, sino tenemos que interceptar y a permitir que participen en deportes como boxeo. Él trabajaba estrechamente con la oficina, con los diputados, y su espíritu, esperamos que viva a través de todos los oficiales que tienen ese sentido de involucrar a los jóvenes para que nuestra ciudad sea mejor. En luz de todo esto, de lo que está ocurriendo, él lo sobrevive, su esposa René y sus hijos, Jessica, Gabriela, Alisa, Adam y Nathan. Señor Lavanch, el señor Garcetti, como todos, fue un accidente fuera de sus horas de trabajo en Fletcher Drive, donde cruzan los ríos, y hay una salida tarde en la noche. Ayer en la mañana, después del accidente, en cierto tipo de ceremonia, su cuerpo lo llevaron a través de la estación del noreste hasta los bomberos en el Valle San Fernando. Le prestaron respeto. Hombre maravilloso. Todos los oficiales de policía o que se involucra, ya sea en relaciones públicas o trata de capturar la energía de los jóvenes para que sigan el camino correcto en vez del equivocado, es un héroe. Fue un accidente trágico. Sí. Dios bendiga su memoria. Sí. Esta era una persona que amaba el trabajo de la comunidad. Era parte de la comunidad. Uno podía realmente ver que disfrutaba de los niños, conocer a las personas jóvenes, mandarlos en la dirección correcta. Y le encantaba servir a las personas. Les pido que todos los miembros firmen esto. ¿Ninguna otra? Entonces, concluimos. Antes de concluir, tenemos que mandar el artículo 7, concluye la reunión, pase lista. Thank you. We are now adjourned. We will return on Tuesday. Have a lovely weekend and enjoy all those holiday parades throughout the city of Los Angeles this weekend.